¡No! ¡Yo no quiero! ¡Yo sí quiero! ¡Te estoy diciendo que sí quiero hace rato! ¡Pero ya tú todo lo quieres! ¡Yo no quiero! ¡Es que no! ¡Yo sí quiero! ¡Habíamos llegado! ¡Habíamos estado hoy para hacer eso y tú estás portándote con que no! ¡Entonces para qué hemos quedado en venir a ver una película si vas a estar diciendo no quieres eso, no quieres eso, no quieres pero eso! ¡Usted va a estar peleando toda la tarde! ¡Pero es culpa de mí! ¡Ella no sabe elegir películas! ¡Yo sí sé elegir! ¡Ya veo! ¡Me voy porque ustedes pelean mucho! ¡Me voy! ¡Vete, vete! ¡Vete si quieres! ¡No vuelvas! ¿Qué? ¡No te vas a ir! ¡Ya se fue! ¡Tú! ¡Vete también! ¡No! ¡Yo no me voy! ¡Tú tienes que decirme por qué quieres ver esas cosas raras! ¡Habíamos quedado ya en ver eso! ¿Y tú qué te estás diciendo otra cosa? ¡Nosotros íbamos a ver a Superman y de la nada tú! ¡No íbamos a ver Superman! ¡No! ¡Dijimos que no íbamos a ver Superman, que íbamos a ver la nueva película de Sonic! ¡Sí, me voy de verdad! ¡Chao! ¡Pero Ale! ¡Pero Ale! ¿Por qué te estás ahogando, Ale? ¡Se está ahogando! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Que te vas a morir, pescadito! A ver, estoy cansada ya. ¿Qué vamos a hacer? Estoy aburrida contigo. Siempre lo mismo. ¡Vamos a ver Superman! ¡No, vamos a ver Superman! ¡Entiéndelo ya! ¡Ah! ¿Qué suena? ¡Hola! ¡La televisión! ¡Soy la televisión! Y el día de hoy les quiero dar una promoción muy diferente. Si tú y tu mejor amigo están peleados y no quieren ver una película juntos, tienen que hacer un reto muy bueno. ¡Madre mía! ¡Pero qué reto! ¿Vamos a estar atentos? ¡Estamos atentos! El reto, chicos, es solamente tienen que ustedes ser ok, sí, ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ser ok, ¿Qué? Sí, okay. Hacer un reto de 24 horas siendo padres de cualquier persona que tengan cerca. Luego de eso, su amistad va a estar reconstruida. ¡Woo! Ok. O sea, ¿padres de...? ¿De...? Oh. ¿Quién? ¡Ah, no, sí! ¡No! ¡A mí no me van a ver! ¡No me van a ver! ¡Ey, Ale! ¡Sal del baño! ¡Ale, hazlo por nuestra amistad! ¡Vamos a estar todo el rato si no peleando contigo y no vamos a ver la película ni nada! ¡No vamos a ver Superman! ¡Sí, ya date cuenta que como estimo, todo molestoso! ¡Mira, los siempre siempre molestoso! ¡Ay, sal de ahí! ¡No me pilles! ¡Ale, sí! Si sales siendo un bebé, te prometemos que vamos a ser muy buenos amigos. Muy buenos padres. No van a ser buenos amigos de nadie, no. Vamos a ser muy buenos padres de ti. Vamos a ser muy buenos padres tuyos. No. Te vamos a cuidar muy bien. Ya sí, te vamos a cuidar muy bien. Dale. Dale. Es por nuestra amistad. Dale, por favor, Ale. ¡Mira! ¡Que ya es un bebé! ¡Es un bebé, pero que se pare! ¡Pero que se pare! ¡No! ¡Está en calzoncillo! ¡Está en calzoncillo! ¡De corazones! ¡La! Oye, pero... ¡Supuestamente ustedes tienen que cuidarme, no ofenderme! Oye, pero tienes Timo... que llorar como bebé. ¡Timo! ¡Haz caso ya! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Pero yo no tengo que... ¡Tenemos que ser papás de este niño! ¡Por eso! ¡Tenemos que cuidar! ¿Qué le pasó? Estaba llorando como bebé. A ver, llora como bebé. A ver, llora. ¡No, ya no puedo llorar! Ya se quedó sin voz. ¡Vale, va! ¡Llora un poquito! ¡Dale su biberón! ¡Dale su biberón! ¡Quiere leche! ¡Quiere leche! ¡Prepárale su leche! ¡Espera! ¡Siento que estoy comiendo la lengua! ¡Toma, hijo, toma! ¡Pero eso es una Creeper Cola! ¿Cómo le vas a dar eso? ¡Es un Creeper Cola! ¡Él quiere Creeper Cola! ¡Hay que darle Creeper Cola! ¡No puedes darle malas cosas ahorita! A ver, ¡tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que llevar a nuestro hijo a la escuela primero! Bueno, ¡vamos! ¡Vamos a tomar agua entonces! A ver, antes, ven para aquí, hijo, ven. ¡Vente! ¡Ay, estoy tomando agua! ¡Se comió agua podrido! Antes de ir a la escuela, lo que tenemos que hacer es hacer que comas algo rico. Vamos a comer este sushi, ahí, cómelo. ¿Y tú qué si tú no sabes cocinar? Mira, lo vas a... ¡Es tu mamá, hijo! Lo vas a comer porque si no lo comes, te vas a ir castigado por un mes y te voy a quitar el celular, la laptop y todo lo que tengas de tecnología, ¿me entiendes? ¡Papá, por qué se metió en el horno! Regresamos a los mismos chistes tontos de antes. ¡Ayuda! Bueno, pues si es así, pues venga a meternos en las cosas, chaval. Ay, no me metí. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Tú eres nuestro!
portando bien. Pero tengo que ir a la escuela ya. Te estoy diciendo que debes comer. Puedes concentrarte y comer. Come. Bueno, vámonos a la escuela. Todos vimos que lo tenías en tu mano. Se lo comió él. Todos vimos que lo tenías en la mano. Todos no, vimos eso. No, yo no lo tengo en la mano. ¿Qué clase de padre es este? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Pero que nos vamos para la escuela. Vamos a la escuela, muévanse ya, me tienen cansada. El primer día de clase, aburrido, ¿dónde estás? Yo voy a llamar aquí a la policía porque ustedes no me cuidan bien. O te mueves, o te mueves. Yo voy a llamar a la policía. O vamos a clases. ¡Que vamos a clases! ¡Sale! Llamo a la unidad para todos ustedes. No, ya la colgó. Cállense, vayamos a clases. Vamos a clases. Vamos, niño rata, bien, vamos. Increíble, qué clase de hijo tenemos. Vamos a la silla. Muévete. ¿Para qué? Papi. Oye, esto me recuerda algo. ¡Ayúdame! ¡Ella está loca! ¡Ay, no! Esto yo lo soñé y me trae recuerdos. Me trae muchos recuerdos. ¡Por aquí no era! ¡Por aquí, ven! Oye, ¿nuestro hijo? ¡Oye, ahí está nuestro hijo! ¡Te quedaste allá! ¡Nos sentaremos juntos frente al mar! ¡Yo te esperaré! ¡Fueron tantas cosas que vivimos juntos! ¡Venga! ¡Yo no conozco esa música! ¡Tantos años! Es una buena canción. Bueno, hijo, hasta aquí te dejamos. ¡Morita! ¿Qué? ¡Espérense, ven para acá! ¡Solo tiene que estudiar! ¡No! ¡Cómo que son hormigas! ¡Entra! ¡Bueno, chao! ¡Nos vemos ahorita! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hola, Ale! ¡Bienvenido a la clase! ¡Vamos a verlo por aquí! ¡Hola, profe! ¡Bienvenido a la clase de hoy! El día de hoy, te voy a dar un 1.0 porque eres nuevo. O sea, ¿qué? ¿Cómo que 1.0? ¿Por qué va a ser 1.0? Porque quiero y no me da miedo. Pero bueno, hasta luego. ¡Ven! ¡Esposa! ¡Que no nos vea! ¡Escóndete! ¡Hay que castigarlo por eso, sí, eh! ¡Sí! ¡Es un niño malo! ¡Muy malo! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿Por qué me están espiando con el profesor? ¿Cómo que te sacaste 1.5? ¡A ver! ¿Cómo? ¡Edward! ¡Explícanos eso, hijo! Es que soy muy bueno y aquí la máxima nota es de 1. Y pues, estoy muy bueno. No es... con razón siempre sacabas 1. Yo sí, por eso yo siempre saqué 1 porque soy el mejor estudiante. Ya me van a dar mis cositas, por fin. No, déjame hablar con el profesor, a ver si es cierto. Si es una mentira, va a ser castigado. ¿Profesor? ¿Qué pasa? ¡Usted no puede ser usando su contraseña! ¡Cállese, hijo! ¡A la esquina! ¡Voy por allá! ¡A la esquina, hijo, por favor! ¡A la esquina! Efectivamente, Ale sacó 1.5 en su nota del día de hoy. Ni siquiera sabe que le estamos preguntando y estás hablando. ¿Qué le pasa? Yo sé que me vienen a preguntar por su hijo. Ok, mejor, dígame, ¿cuál es la máxima calificación en este colegio? 10.0. Y se sacó 1.0. ¡No me lo puedo! ¡Ale! ¡Espero que estés corriendo, eh! ¡Ale! ¡Es alcanzar! ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Que vengas para acá! ¡Detente! A ver, ¡detente! ¡Castígalo, es tu hijo! ¡Castígalo una semana sin Minecraft! ¡Pero, qué cosas! ¡Vamos a casa! ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a dar una rosa! Si me quitas el castigo. No le quites nada. ¿Sabes qué? Vámonos para acá, vengan para acá, que yo tengo un castigo muy preparado, vengan. A ver, ¿qué castigo le vas a dar yo? Porque yo quiero ir a casa y dejarlo castigado en casa. Sí, pero vamos a dejarlo castigado acá. ¡Mírale! ¿Ves esto? ¡Hala! Sí, ¡mírala! ¡Mira tu fiesta de cumpleaños! ¡Pero ya no se va a celebrar! ¡Quita todo esto, esposa! ¡Quítalo! ¡No! ¡Sí, cierto! ¡Quítale todo! Mentiroso, mala persona, sí, todo. ¿Pero si es mi cumpleaños? ¿Por qué aquí está esto? Porque era una fiesta de cumpleaños bonita para ti, pero ya no tienes nada, todo para afuera. Ahí está la peor fiesta de cumpleaños. Ahorita soy un chico depresivo. Chao, hasta luego. Oigan, cayó la noche.
Cayó el sol. 24 horas. ¿Dónde se fue? Cuerpo sombrado y sus amigos buscaban a Isa. Oye, ¿dónde se fueron todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que todavía aún falta que amanezca para el 24. Vamos a casa, debe estar en casa. Vamos, 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 vamos. Casa, pero ¿dónde están ustedes? Yo no veo nada. Ay, acá estás, Timo. Pero que yo soy contigo, esposa. Pero nuestro hijo, lo perdimos. Vamos a casa, tiene que estar en casa. Vamos, 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 vamos a casa, vamos a casa, vamos a ver si está en casa. Vamos a comprarle algo en la tienda, bien, bien, bien. No, mira, 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 que le compramos, que le compramos. ¡Hola, señor de la tienda! ¡Hola, por favor! ¿Qué nos puede, por favor, dar una... Ahora lo que quieran ustedes. ¡Hola, hola, hola! Espérate, me caí. Ok, vamos a llevarle pescado por castigo. Oye, Timo. ¿Eh? Pensé que era el Rojimán. Ya, por dos. Por dos. Entra, 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 Timo, entra, Timo. Oye, oye, volverá, Ale. ¿Dónde está Ale? Tenemos que castigarlo y terminar ya con ese reto, que estoy cansadísima. Ay, Ale, ¿dónde estás? Ale, ¿dónde estás? Que debemos terminar con este reto ya. ¡Ay, míralo! ¿Y tus calzoncillos? ¡Ustedes son los mejores malos cuidadores! Oye, ¿y sus calzoncillos? ¿Y sus calzoncillos? ¡Ahí los tiene! ¡No los, mira, no los veo! ¡Vete para afuera! ¡Vete para afuera! ¡Ponte calzoncillos! ¡Ajá! ¡Ah, ok! ¡Ya lo vemos que tenemos calzoncillos! ¡Ya está! ¡Ahora sí, adorme todos! ¡Ahorita! ¡Esposa, esposa! ¡Cuidadores! ¡Esposa! ¡Adorme! ¿Te has dado cuenta la hora que llegó él? Pues es tu culpa, tú lo has educado. Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir. Ya, yo también, yo también. ¡A dormir, Ale! Ale, Ale, a dormir. Apúrate. ¡Ale, a la cama! Bueno, ya dormimos acá, dormimos acá. ¡Vamos a Minecraft! ¡Cucaracu! ¡Ya amaneció! ¡Ya, ay, qué rápido dormimos! Fue como un bostezo y despertar. Increíble. ¡Tan, tan, tan! ¡Televisión, televisión! ¿Qué pasó, señor televisión? Ahora mismo han terminado el reto de las 24 horas las personas que lo hayan hecho y la amistad de ustedes se ha reconstruido. Ok, gracias. Hola. Dejen un like, Marita, y suscríbanse si ya no Marita les gustó el reto. ¿Qué? Eres una tonta. Y tu hermana... un desastre de persona. ¡Pum!